Su señora esposa acaba de darle el recibimiento. Este es el momento en que observamos la camilla en que fue trasladado en este avión guaraní del Ministerio de Salud y Acción Social, Dirección Nacional de Emergencias Sociales, Juan Carlos Rosselló. Ayudado por su hijo Fabián, el aliento de todos los presentes, lo vemos consciente. Directamente arriba de la camilla que es. Arriba la camilla esta, acá, ya. Toda la gente lo estaba esperando. Juan Carlos, bien, una palabrita para la gente que lo estaba esperando. Bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, lógicamente, dolorido por los golpes, pero todo bien y controlado. ¿Con ganas de volver a asumir? Sí, por supuesto. Ya asumió. Vamos a subirlo. Ha dicho Vamos, afirmativamente a nuestro comentario de volver a asumir tal como lo ha dispuesto la justicia, luego de haberlo absuelto por los cargos que se le habían formulado y que produjeron su destitución. Reasumiría entonces la intendencia de Morón una vez que esté restablecido. Pero vamos a esperar. No, está bien. Vamos a esperar. ¿Más tranquilo, Fabián Rosselló? Sí, gracias por venir. Sí, más tranquilo. Un poquito nervioso porque, bueno, uno está acostumbrado a estar del otro lado del micrófono. Pero en este caso de papá está bien. Quiero agradecerle al señor presidente, al señor ministro de Salud y Acción Social, la posibilidad de haberlo traído rápidamente a Buenos Aires, con la reserva lógica que ha tenido la gente en resistencia de tenerlo en observación durante 2 días. ¿Podemos llegar a saber concretamente si hay alguna posibilidad de una asunción de apoderado? Creemos que orgánicamente esto no, simplemente cuando él se restablezca. Eso pasa a un segundo o tercer plano. Primero está él y después está todo lo demás. Bueno, lo vimos bien, por eso recurrimos a lo que él nos asintió con deseo de asumir, ¿no? Dicen que es muy fuerte. Y yo doy fe de eso. Es muy fuerte. Creíamos que no iba a hacer declaraciones, pero lo vimos bien. No, bien, bien, bien. Salimos hace 2 horas y está, como ustedes lo ven, afortunadamente y gracias a Dios, bien. La circunstancia del accidente, porque se ha dicho varias cosas al respecto. Él intentó evitar a 2 ciclistas, que es algo muy común en la ruta 11 en cercanías de Resistencia, y afortunadamente no le pasó nada a él, pero fue para evitar precisamente arrollar a 2 ciclistas que estaban yendo en la ruta en su mano, ¿no es cierto? Al caer a la banquina, el auto lo despidió y le pasó por arriba, lo que produjo un aplastamiento de tórax con algunas fracturas, pero afortunadamente bien. Quiero descartar que haya tenido algún tipo de lesiones en la cabeza, ustedes lo han podido ver, ha hablado, así que afortunadamente no se trata más que esto.